Hoy el suplente se va a enfrentar a las jugadoras de la selección española. ¡Vamos, chicos! ¡Mucha suerte! Nacho, date prisa, que hoy vuelves con la selección española, que vas a jugar con las campeonas del mundo. ¿Cómo? ¿Que vuelvo a jugar con la selección española? Vale, creo que es momento de volverte a utilizar. Vale, hoy Nacho vuelve a la selección española. Bueno, chicos, espero que os guste este vídeo, reventad los likes y nos vamos a la ciudad del fútbol. Hoy tendremos el honor de conocer y hacer unos retos de fútbol con la selección española femenina. Olga Carmona, Salma Parayuelo y Aitana Bonmatí, la ganadora del Balón de Oro 2023. Vale, chicos, estamos yendo ya a la dirección y la verdad que hoy es un día muy especial. ¿Sensaciones? Estoy muy nervioso, ¿eh? ¿Sensaciones? Yo igual, estoy muy nervioso. Vamos a ver a Aitana, que es una jugona. No sé lo que va a pasar en el vlog de hoy, pero lo que os digo es que os va a flipar. Vale, chavales, estamos llegando a las instalaciones. Oh, nos han abierto. Vale, chicos, ya estamos en el parking de la selección española. Y esta es la primera vez que entramos al parking oficial. Normalmente aparcamos lejos, pero hoy nos sentimos como auténticos futbolistas. Chicos, estamos ya en el campo y mirad quién está aquí. Nuestro entrenador, el bueno de Javi. Te veo más que a mi madre, y no es broma, ¿eh? Mírale, cada día me sale con un outfit diferente. Este es el outfit de invierno, me gusta, ¿eh? Sí, súper pro, ¿eh? Aquí está Javi, estamos hoy otro día más y hoy se vienen cosas, ¿eh, Javier? Uf, hoy es un día muy intenso, ¿eh? Yo llevo nervioso desde anoche. Es un día muy especial. Y mientras esperábamos a nuestras campeonas, estuvimos practicando un poco los tiros para estar preparados. Bueno. ¡Oh! Tengo una maldición con ese palo, seguro. ¡Sí, hombre! La primera en llegar fue Olga Carmona y nos pilló un poco por sorpresa. Vale, chicos, pues ya estamos con las chicas, las campeonas del mundo. Ahí tenemos a Aitana, Salma y a Olga. Y vamos a empezar por un crossbar challenge. Pues ya está, pues vamos a ello. Primer reto, crossbar challenge. La persona que más veces le dé al palo, gana. Para no calentar va muy bien, porque... Chicos, tengo miedo de darle porque no sé si le voy a dar incluso a la portería. Ahí va. Nah, esa era de práctica, chicos. ¡Ojo! ¡Chuy! Hay que mirar, ¿eh? Porque a lo mejor sí ha tocado. Ha confirmado, ha confirmado. Voy yo. Respirar. Ahí está. Se viene el segundo. Ahí va. Oh. Aitana, dale al palo. Este sí. Yo confío. Ahí está. ¡Vamos! ¡Oh! Vale. Yo no sé si quiero tirar, No, yo no tiro, ¿no? Venga, va, vamos a intentarlo. Sería muy bonito que los tres hiciéramos lo mismo, pero eso solo sale en las películas. Claro. Nah, si es que ese que no, si no valgo. Es así. Ahí está. El primer reto se lo ha llevado Salma y es hora de hacer una ronda de preguntas. Aitana, quiero hacerte una pregunta y es que, ¿qué sentiste cuando ganaste el Balón de Oro? Bien, pues se me vino a la cabeza todo el tiempo que llevo jugando este deporte, de todos los momentos que he pasado, sobre todo los malos, ¿no? Saber que esos momentos me han hecho crecer como persona, como futbolista. Ir trabajando y no perder nunca la esperanza, tener esa ambición. Agradecía también por toda la gente que me ha apoyado en el camino y por pertenecer al Barça, un club único que me ayuda junto a mis compañeras a ser mejor cada día y obviamente a la selección también. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Encantadísimo. Igualmente. Salma, te voy a hacer una pregunta porque la verdad que me genera mucha curiosidad cuando estuve, bueno, la historia que tienes tú con el tema del fútbol y del atletismo y es que tú, si tuvieras la oportunidad de tener una máquina del tiempo y viajar a esa pequeña Salma que estaba corriendo el atletismo y demás, ¿le dirías que se centrara 100% o 200% al fútbol o que a lo mejor le dedicara todo el tiempo al atletismo? Que disfrutara de los dos hasta el momento en el que ya no pudiera ser y que viviera a tope con lo que ella quisiera. Siguiente reto, chicos, vamos a hacer un lanzamiento de penaltis. Tenemos ahí al portero. Os tengo que decir una cosa, el portero no es portero, así que lo vais a tener muy fácil. Pero a veces da la sorpresa, a veces da la sorpresa. Vamos a ver. Segundo reto, tiros de penaltis. ¿Estaremos a la altura de las campeonas del mundo? ¡Oh! ¡Madre mía, qué potencia! ¡Buah! ¡Páralo! PH ya le conozco, así que no creo que sea muy complicado. ¡No! ¡No puede ser! No puede. Hay mucha presión, yo tengo mucha presión aquí, chicos, de verdad. ¡Uh! ¡Va! ¡Vamos, tío! ¡Tú puedes!
Es que cómo va a parar eso, tío, madre mía. A verle opinión a las chicas. ¿Dónde la tiro? ¿Qué tengo que hacer para tirar un buen penal? ¿Sí? Bueno, si no tienes confianza, sí. Vale. Tenemos confianza. Vamos a tirarla donde vosotros sabéis. ¡Vamos! No teníamos confianza, pero he asegurado mi sitio de confianza. Es que normal que no pueda parar ninguno, tío. Es que es muy difícil parar. Al otro lado, es que me dice que ese lado no es el mío. Y ya habéis visto que siempre marco. Los penaltis han estado más reñidos. Se nota que son las mejores del mundo. Tienes que contestar en un minuto todo lo que te voy a decir. La primera es, ¿qué chica de la selección española es la que para ti mejor se viste? Bueno, Salma yo creo que viste con muchos rollitos. ¿Sí? Diría Salma. ¿Y la más graciosa? Yo creo que Jenny. O sea, Jenny es la que hace reír al vestuario, incluso en los momentos en los que hay que reírse. Y una cosa que a mí personalmente, o sea, no, por más que lo describas, no lo puedo llegar a entender, pero ¿tú qué sentiste cuando marcaste el gol en la final del Mundial? Bueno, pues al final es difícil de explicar, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que me venía el pase de Mariona y cuando chuté y entró, pues obviamente me acordé de mi familia. Es algo que había empezado a jugar desde muy pequeña. Y bueno, pues sobre todo del equipo, ¿no? Que habíamos llegado a Australia con un sueño y en ese momento pues lo estábamos cumpliendo. Sí, se consiguió. Yo en verdad ese partido lo vi con mis vecinos, aunque ahora me he cambiado de casa y fue una locura porque yo se lo dije a ellos, le dije desde 2010 yo no sentí algo como esa unidad en España, ¿sabes? Fue como todos éramos una piña. Hoy ha sido un día muy especial. Hemos cumplido un sueño, grabar con las jugadoras de la selección española. Pues nada chicos, ya hemos acabado de grabar el pedazo de vídeo con las jugadoras de la selección española. Y aquí tenemos a nuestro entrenador Javi. ¿Cuántos likes para grabar con un jugador o con una jugadora de la selección? ¿Qué os parece? ¿100.000? ¡Ciego! Pues ya está chicos, 100.000 likes y todo el mundo suscrito y lo grabamos. Así que nada, hoy Nacho ha cumplido un sueño. ¡Chao!